La historia que verás a continuación está basada en testimonios que pudieran no haber ocurrido. El presente material es información de entretenimiento para el conocimiento público. No se pretende hacer apología y tampoco se enaltece personaje o actividad alguna. Si usted tiene una versión diferente, le recomiendo que escriba su propia historia. Armada de México con un cerco del ejército. Y además esto empieza desde el fin de semana con esa fiesta donde, claro, donde caen donde... la marina, detienen a los músicos, empieza una persecución por ahí y por lo visto no alcanzaron a salir estas personas, los Beltrán Leyva, hasta el enfrentamiento de las 8:30, 9:15, y Carlos Marín nos está informando aquí, primicia, Arturo Beltrán Leyva. Pero bueno, por lo pronto no tengas duda, no vendría yo aquí con un... Eres buen reportero, Carlos Marín. No vuelvas a decir que ahí estaba la Barbie, porque la Barbie, bueno, es una muñeca. Información. Era un lunes muy de mañana. Los primeros rayos del sol pegaban directo sobre las tumbas del jardín de Sumaya. A paso lento avanzaba una caravana de 4 camionetas que escoltaba un Lamborghini amarillo. Entonces hicieron alto. Un hombre joven bajó y colocó una orquídea clavada en una oreja. Era el 18 de enero del 2010. Fueron las 4 semanas de tormenta. Los demonios habían sembrado el caos por todo el país. Y el cielo se escuchó. En las calles se respiraba la tragedia y hasta los mismos jefes de Sinaloa, antes socios, temían ser sorprendidos y caer en las manos de los vengadores. Ya se sabía de la traición. Patrullaban ajustando cuentas, aunque hoy no me lo creas, la gente del Mochomo era escoltada por los Zetas. ¿A quién tenemos en Tabasco para que haga un trabajo bueno? Consultó el Lasca Lascano con Seiki Ogata, su contacto en esa entidad, a quien solo mencionaban como el clave Sierra. Ogata, a su vez, tenía un segundo al mando, a quien solo recuerdo que le decían el Árabe. Este contactó a Sapo Santo y le pidió no fallar. Era una misión especial, una alta consigna del señor Lasca Lascano. Así fue como contactaron a Santos Ramírez, apodado Sapo Santo, un ex judicial integrado al Golfo que tenía contactos con toda la corporación municipal a las órdenes de los Zetas. Meses atrás se había hecho cargo de un comandante, un jefe de la policía, que no quiso aceptar un dinero por estar a la orden de la última letra. Y el Sapo Santo se encargó de él, mujeres, niños y de todo, despachó el Sapo Santo en esa ocasión. Lascano pensó que había encontrado a su hombre ideal. Algo así, pidió Lascano, es lo que quería. El objetivo, la familia del marino Angulo. El Sapo Santo acató la orden. Todo lo planearon en tan solo 3 horas. Así que al caer la noche, 9 camionetas endiabladas acompañaban el vehículo de Sapo Santo y cruzaron a paso lento las calles de Paraíso. Se escuchaba el aullar de los perros advirtiendo el peligro. Después, el terror cobijó la comunidad. Rompieron las puertas y sacaron a todos los habitantes. Les hicieron cosas inmencionables. Aunque la prensa solo habló de algunos familiares, el trauma de los habitantes y vecinos fue tanto que prefieren ya no recordar. Es ponerle sal a la herida. Pero entre mujeres y niños, también de gente inocente, fueron más de 30 las vidas que se apagaron en esa madrugada. El apoyo de Heriberto Lascano había sido de camaradas. Heriberto tenía en Alfredo y Don Arturo, más que a buenos socios, grandes amigos y de alto peso.
Don Arturo se tomaba muy en serio la palabra, y si él te daba la mano, lo menos que podías ofrecer era corresponder con lealtad. Había gran aprecio entre Lascano y los Beltrán, a quien había conocido en una reunión de Monterrey, desde que el Z3 era un mensajero de Ociel y Arturo era su mayor proveedor en aquel tiempo. El secreto es que son compadres Beltrán Leyva y Cárdenas Guillén. Si alguien merecía su confianza, emparentaban de luego luego. Eso de la federación era una jalada con la que ni don Alfredo ni don Arturo estaban de acuerdo. Si así hubiera sido, imagínate, don Arturo podía formar su propio imperio. Conocí el Cárdenas Guillén, Amado Carrillo y los Ariano Félix, los michoacanos que cargaba Alito Fernández. Para que entiendas mejor, la federación fue una trampa de Sinaloa para controlar todo el mercado, según repartiendo el pastel. Pero como dijo Amado Carrillo, a ver, recuérdame cuándo votamos para que el Chapo tomara decisiones por nosotros. Pues nunca, le decía Arturo Beltrán a Amado Carrillo. El mayor de los Beltrán nació el 27 de septiembre de 1961, el dato tomado de la agencia estadounidense. Sin embargo, la fuente que nos da la información recuerda que el último cumpleaños de don Arturo fue celebrado en la primera semana de febrero en la casa de Badiraguato, la Casa Verde, le decían por clave para que no se fueran a confundir. En septiembre de ese último año, andábamos en Acapulco, me cuenta. El 27 de septiembre nos fuimos a la Ciudad de México, pero no recuerdo que se hubiera celebrado o hablado sobre algún cumpleaños. La fuente es originario de Guerrero y vivió como escolta durante el último año del Botas Blancas. Su padre de don Arturo y los Beltrán, el señor Carlos Beltrán Araujo, era nativo de Boca Coragua, casado con Ramona Leyva, que es originaria de La Palma. Contaba platicador don Arturo, con los que fuimos su equipo. Siempre tenía buenos temas, solía viajar de noche. Eran cortos los trayectos de Morelos a Guerrero y de Guerrero hasta Álvaro Obregón, Ciudad de México, platicando con don Arturo. Ahí tenía otra casa donde llegaban los socios de otros países para negociar. Escuché una vez que hablaron de Ernesto Guzmán, hermano del Chapo. Este era cortador de mota, trabajaba desde mucho tiempo atrás con el señor Botas Blancas. Fue Alfredo Mochomo el que se casó con la hija de Ernesto. La muchacha se llama Patricia Guzmán. Doña Patti, le decían. Es la mamá del patrón Alfredito, al que todos llamamos Mochomito, en honor a su padre. De plebe, el pequeño Arturo siempre fue muy movido con su hermano Alfredo y Amado Carrillo. Los tres eran cortadores del señor Ernesto Fonseca. Este se encargaba de todas las plantas y ahí se hicieron amigos los Beltrán con el señor Emilio Quintero Payán. Este era gente de Pedrito Avilés. Eran pocas las familias que movían toda la hierba, llamados los sinaloenses, los Araujo, los Quintero Payán, aunque no está de más decirlo, los primeros señores del negocio habían llegado de un cerro de allá de Durango. Estos primeros señores de los que te hablo se llevaron a Amado Carrillo para que le ayudara a Pablo Acosta en Chihuahua. Después, don Juan José, hermano de Emilio, mandó a don Arturo para Sonora, donde tenía la conexión de los socios michoacanos. Iniciaban en ese tiempo los Fernández, los Mendoza, y había otros que se apellidaban Gaitán, también de Michoacán. Unos años así, hasta que ya después se supo que andaban moviéndose en avionetas de Monterrey a Cualcomán, y luego ya por la suerte de los Carrillo y los Beltrán, se volvieron a juntar, fortaleciendo sus negocios y compartiendo sus primeros socios. Pero así fue Amado Carrillo el que le concedió al Botas Blancas su primer carga de polvo. Ya en el negocio, Beltrán repartía para Tierra Caliente y así se hizo de sus propias rutas y gente. Siempre en buenos acuerdos con Amado Carrillo, la ruta del Pacífico le llamaban. Los Beltrán Leyva, don Alfredo y don Arturo, trabajaron sus propias líneas asociados con Amado Carrillo. Allá fue con sus paisanos hasta Michoacán, donde tenía buenas conectas, ellos se veían allá en Morelia,
Como se decía en ese tiempo, se metió donde los demás no se animaban. Mira, ¿conoces a alguno de la vieja escuela? Pregúntales si no es verdad que cuando estaba el Cochiloco, mero le batallaban para acomodar mercancía. Entonces don Arturo se dio cuenta y se hace amigo a Rogaciano Alba y a Félix Cornejo. Con el señor de Petatlán comenzaron la amistad gracias a Lito Fernández. Andaba Rogaciano allá por Estados Unidos y tenía un grupito de gente que movía plantitas para el señor Mercedes Monje. Entonces, don Lito le preguntó a don Rogaciano cuánto era lo que estaba sacando y que por qué no sacaba más, si la Sierra de Guerrero tenía mucho terreno para hacer billete. Ya le dijo que fue por falta de presupuesto que se ocupaba invertir, y así es como Lito lo presenta con don Arturo y con don Alfredo. Se extendió el terreno del de Michoacán, donde se hicieron compadres con Félix Cornejo y hasta Guerrero. Después ya pudieron entrar a Morelos. Antes, los Beltrán tenían su base en Nuevo León. Los cadetes y los invasores de Nuevo León para ponerle ruido al ambiente, botellas de vino hasta para bañarse, andando alegre sin exagerar, se pasaba de buena gente. Su canción preferida, esa que decía, era decidido y miedo le tenían sus enemigos y la policía. El corrido de Gerardo valía cada peso pagado para que le cantaran esa canción. Dirán que había otras que también le gustaban, depende quién sea la fuente. Le gustaban varias baladas, también era romántico y caballero, sabía tratar muy bien a las damas. Ahora fíjate que la relación con el Chapo inició ya de grandes, de niños no se llevaban, decía don Arturo, que había como mala vibra entre los chavalos. Es más, hubo un tiempo en que Alfredo con el Chapo se traían ganas de darse con las armas. Cuando muere don Pedro Avilés, hubo malos entendidos entre la gente que se fue con don Miguel Félix en Guadalajara. Y los que se quedaron inconformes, pues nos quedamos en el Pacífico, como lo que te conté que pasó con los hermanos Emilio y Juan Quintero Payán. Además de que don Gonzalo Araujo era familiar directo de don Carlos Beltrán Araujo, el papá de los Beltrán Leiva. Entonces la fuente me manda un mensaje a mi Facebook y me dice que había que corregir la historia. Le pregunto por qué no puedo escribir sobre esas otras cosas y me comenta que son detalles de los que no tiene caso hablar. Hay mucho veneno escondido bajo la piedra. Revelar los secretos o recordar el pasado es como atizarle al fogón. Y esa es la verdad, me dice. De algo sobre el pasado, lo que te cuento es que el Mayo y Reinaldo Zambada tenían buenas líneas que movían para Inés Calderón en aquellos tiempos. Tenían un grupo y todo, pero no movían gran cosa, no movían gran cantidad. ¿Sabes que los Zambadas se dedicaban a cobrar deudas y recuperar cuentas pendientes? El Macho Prieto, por ejemplo, pues era su hombre de confianza para hacer esos cobros. Porque en el pasado, el mero patrón de ellos era don Inés Calderón. A él los colombianos le tenían mucha fe porque era un hombre de palabra. No vas a encontrar uno solo en todo Sinaloa que dude de esto que te estoy contando. Mientras el Chapo ya había intentado meterse a lo grande, pero había salido mal con los socios. Entonces don Arturo le comenzó a pasar trabajo y este le colocó la mercancía en sociedad con las líneas de Zambada y con Calderón. Entonces surge la federación, porque se estaban faltando el respeto brincándose a los patrones y cosas así. En común acuerdo de don Miguel Félix y el jefe de la federal Guillermo González Calderoni, decidieron darle una oportunidad al Chapo, dándole una silla dentro de la federación. Así fue el epílogo cruel. La envidia es mala estrategia. Algunos les dieron la mano y se jalaron de la pata. Cuando intentaron reaccionar, ya estaban en el suelo o bajo tierra. En lugar de llamarle la federación, decía don Arturo, deberían llamarle la maldición. Don Arturo nunca estuvo de acuerdo con esa alianza. Su
Sonora, Nayarit y la punta sur de Baja California fueron los terrenos que Beltrán Leyva reclamó. Su brazo siempre fueron los charritos y autorizó a sus hermanos para reclutar sus propios grupos. Así le abrieron las puertas a Edgar Iván Valdés Villarreal allá por Acapulco. Conocido como la Barbie, lo que yo supe de Edgar fue que llegó a un palenque de gallos a pedir ayuda por un problema que tenía con el Golfo y por lo cual la última letra lo había sentenciado a solo una semana de vida. Don Arturo se hizo cargo del pendiente y los problemas para Edgar se acabaron en ese momento. Habló con los interesados y les dijo que Edgar era de su confianza. El Chapo buscaba involucrar a Beltrán en el proyecto de la federación y el Botas Blancas decidió que en la Barbie tenía un buen elemento y lo dejó a cargo en Guerrero. Esto no fue del agrado de otros lugartenientes cercanos a don Alfredo Muchomo, pero a los Beltrán no les gustaban los chismes. Había buena comunicación como para creer en lo que decían a sus espaldas. Así te puedo decir que hubo varios de confianza que los Beltrán despacharon al otro mundo solo por creer que llevando chismes les darían un buen premio. Eso déjenlo para la prima, les decía don Arturo. Aquí les voy a enseñar a trabajar como hombrecitos. Y si alguien tiene mi confianza, es por méritos y no por mitotes, decía el señor don Botas Blancas. Es la declaración de Damaso López, el licenciado, un eslabón clave para entender el surgimiento y el desarrollo de un capítulo aún sin desenlace, la fractura de Sinaloa. Siempre hubo diferencias. Guzmán, el compadre, intentaba a toda costa someter a los Beltrán. No era por necesidad, más bien fue por necedad. Según Damaso, el Chapo sabía de los hombres fuertes de Beltrán y ordenó una cacería que dejó bastante gente sin vida por todo el país. La consigna era Israel Rincón, el Guacho, y Gonzalito Araujo, el Chalito. El video de los últimos minutos de Israel fue presentado en una corte de gran jurado como una prueba en contra de Guzmán Loera. Se escuchaba, se andaba contento Arturo el día que sea. Cuernavaca, México, en Acapulco se paseaba. Licenciado Botas Blancas, su ayudante era el Barba. Sierras, puestos, valles o ciudades trabajaba. Como el señor de los mares fue nombrado por los barcos que llegaba. Por el agua, por la tierra, por el aire coronaba. Desde abajo trae un polvo colombiano, fue de kilo a tonelada. Bondadoso y si por alguien daba todo, su familia fue su sangre, puso el pecho, no le importó dar la vida. No toleró las traiciones, siempre defendió lo justo. Solo vine a contarles un poco más del hombre, el Arturo.